Yo le tengo. Esta es la respuesta. Yo le tengo pánico a los perros. Pero mi trabajo es primero. Claro. Y no voy a perder mi trabajo. Entonces agarra. Así ando con el perro. Ajá. Claro. La sonrisa siempre. Nunca estoy viendo al costado tampoco. ¿Ah? Nunca digo, ¿y por qué le dieron ese papel? ¿Y por qué no le dieron a mí? Porque así no avanzas nunca. A veces yo cuando te veo digo, qué felicidad debe ser ser amigo de Edson, porque debe ser un recontra vacilón. Y yo me precio de ser tu amigo y de ser una persona que te conoce. Te conoce, lo hemos whatsappeado, en fin. Me parece ser un alma buena. Pero a veces, tipo que te mandan a hacer unos retos con la altura y qué sé yo, ¿lo hacen por joder o por qué lo hacen? Por lo que has dicho, creo. Por joder. Ajá. ¿Qué pasa? Que lo que has dicho, sí, yo, y yo me considero una persona buena. Me considero una. Siempre he dicho, lo único que tengo que jactarme en esta vida es que soy una persona buena. No tengo problemas ni con mi ex, con eso te digo todo. Entonces, no he tenido problemas ni con quien tuve un choque y fuga, como se dice, no he tenido problemas con nadie en la vida. Entonces, me considero buena persona. Eso es lo más importante para mí. ¿Alguna vez te hicieron una broma pesada que no soportaste? Retomando la preguntita de antes, quiero que sepas que una vez me hicieron un desfile de perros y yo tenía que cargar al perro. Ah, claro, ahí está. Yo le tengo. Esta es la respuesta. Yo le tengo pánico a los perros. Pero mi trabajo es primero. Claro. Yo no voy a perder mi trabajo. Entonces agarra. Así ando con el perro. Ajá. Claro. La sonrisa siempre. Pero más se mataban de risa atrás los camarógrafos y todo porque saben que le tengo pánico a los perros. Claro. Nada, ese clásico que te dicen, pero mi perrito es chiquito, no muerde. Pero es una cosa de los movimientos del perro, claro, la peluca. Como que te pone un poco nervioso. He grabado con un gato, me quería morir. me grabé con un gato negro acá. Bueno, ay, el gato se movió así, sentía su hueso, su. Y me daba nervios. Te juro que eso ha sido terrible. Lo único que no he cumplido es cuando me han querido. Me fui a la escuela militar de Chorrillos, que puede ser. Querían que me lance. Claro, sí no, me acuerdo de ese episodio. Ya no. Eso sí, ahí parecía yo el chavo. No, no me tiré. No, eso es lo único que no cumplió. Después me han hecho subirme también a estas cosas que vuelan sobre el mar. Con una cosa así, nada más como una cosa que yo digo ahorita, se cae esto, se atraca y me caigo. Claro. Y también estaba con un pánico. Varias cosas, ¿ah? ¿Cuál ha sido el más grande papelón que has hecho en tu vida? ¿Más grande papelón? Sí. No creo que he hecho grande papelón. Antes, cuando no veía lo que pasaba, antes era corto de vista, me acabo de operar recién el año pasado. Por ejemplo, ¡hola! ¿Cómo estás? No era mi amigo, me estaba equivocando, claro. Era otra persona. Claro. Pero era porque bueno, corto de vista, igual te da vergüenza, ¿no? Que estás saludando a alguien tan. Y dices, qué roche, oh, Dios mío, no era esa persona. Pero después, papelones no. No. ¿Tú sientes que hay discriminación en la televisión o no? Te puedo decir, por mí. Sí. Yo no vaya a ser que ahorita salgan todos los afrodescendientes a atacarme. Yeah. Por mi parte, no. Porque te digo, si yo hubiera sentido eso, no me hubieran a mí. Para empezar, cuando estudié actuación, me ponían de galán. ¿Serio? De galán, te lo juro. He sido el galán. Cuando he estado en televisión, siempre me han dicho, Exxon, tú. Entonces, nunca he sentido eso, ni por ninguna razón. Debe ser también mi personalidad. Yo tengo mucha personalidad. Nunca ando en la calle bajando la cabeza porque soy así o porque. No, al contrario, soy natural como me ves. Claro que sí. No me complico en nada. Sí. Y nunca estoy viendo al costado tampoco. ¿Ah? Nunca digo, ¿y por qué le dieron ese papel? ¿Y por qué no le dieron a mí? Porque así no avanzas nunca. Aparte de la tele, ¿qué pasión tienes? Es decir, ¿a qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo te vacilas más allá de la tele? Soy amiguero. Yo puedo estar muy cansado después de todas las actividades. Gimnasio, América Hoy. Ir al mercado, cocinar, compartir un rato. Ir a grabar de nuevo para América Hoy una nota. Vuelvo a ir al gimnasio porque primero, después se viene el baile. Y como para cerrar mi día,
Bueno, tengo que llamar a los amigos para jugar Play. Ah, te encanta el Play. Me encanta jugar Play, lo que sea, pero estar con mis amigos. Ajá. Y eso siento que mi día ha sido... Oh. Bueno, yo quiero aprovechar que estás tú, que eres un gran artista, para conversar con ciudadanos de diversas partes de Sudamérica, de Iberoamérica, mejor dicho. Sí. ¿Podría hablar yo con un español? Sí, claro que sí. ¿De qué parte es usted, señor, por favor? Pues bueno, yo nací en Sevilla, ajá, me crié en Andaluz, y bueno, las cosas han ido cambiando con todo este tiempo, he tenido que vivir en Zaragoza, pero ahora pues estoy aquí en Perú, coño. Correcto. Y como un colombiano, digamos, ¿qué tal Medellín? Porque usted es de Medellín. ¿Me pues en realidad, pues yo soy de Bogotá. Ah, de Bogotá. Sí, soy de Bogotá, pues, pues he llegado a Cali también varios meses a vivir. He terminado pues en Cartagena, pues y la cosa es como se ve. ¿Y con un argentino? Sí, yo, bueno. Bueno, me encanta la parranda, voy a boliche. Con las nenas vos sabes cómo soy yo. Ah. Correcto. ¿Cuál ha sido el día más triste de tu vida en el que has llorado de verdad? Uy, porque tú eres una persona que irradia mucha felicidad. Sí. Me alegra las mañanas. Yo veo América hoy. Muchas gracias, Oja. Bueno, sí, así soy todos los días de mi vida, como me ves, como me ves en el programa. Así soy con mis amigos, así soy cuando estoy en la discoteca. Me divierto mucho porque siento que la vida es tan hermosa que hay que disfrutarla. Amo mi trabajo, donde sea, no porque es televisión. Yo, cuando he trabajado digitando, he amado mi trabajo. Cuando he trabajado en historias clínicas, he amado mi trabajo. Sí. Todo lo que hago en esta vida, lo amo. Y como si lo abrazo y digo, lo disfruto. Sí. O sea, pero debe haber un momento en el que has estado muy triste. He tenido un momento muy triste en mi vida. No me gusta llorar, sino más algo cuando veía a mi mamá en televisión. Porque bueno, se vienen muchas cosas en la mente, pero he llorado cuando falleció mi sobrinita. La hija de mi hermana. ¿Qué edad tenía ella? 3 años. A los 3 años. Benitos. Sí. Una bebé. Sí, una bebé. Y aparte sentí que no la disfruté mucho con mi trabajo y tanta cosa, pero ahí lloré. Hasta ahora no me voy a olvidar nunca, ¿no? Porque ese día ha sido el día que más he llorado. ¿Sabes dónde refleja tu alma buena cuando viajas a Europa? Y se nota que estás realmente emocionado. Es decir... Gracias a Dios y a la Virgen María siempre digo yo que yo he podido viajar pues a distintos lugares, Europa varias veces, en fin. Pero era para ti como ir a Disney, para un niño de 8 años, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Qué pasa? En mi caso lo veía demasiado lejano. Uh-huh. Demasiado lejano. Sí, trabajé mucho, trabajé duro porque yo animo eventos, 15 años, matrimonios, todo animo. Entonces me saco la mugre en realidad, claro. Discotecas ahora. Y sentía que era el momento que aprovechar que me siento fuerte, me siento joven todavía, ¿no? Como se dice. Está muy joven. Entonces dije, me voy a dar ese viaje. Y el único lugar que yo había viajado fuera del Perú había sido Argentina, nada más. Uh-huh. En el 2016, inicio del 2016. Pero se te veía la cara de emocionado. No, era una cosa que hasta ahora. Yo en las tardes estoy viendo y veo mis fotos. A veces cuando tengo... Estoy ahí, no lo puedo creer. Claro. Claro, porque yo en mi caso, que lo he visto en la escuela nueva, como digo en mi título. La verdad. He visto, ¿no? Y ahí no lo puedo creer. ¿Dónde pasaste el año nuevo? Cuando me preguntan, yo digo, la pasé en París. Y de ahí reacciono. Oye, qué bonito, buena, ¿no? La pasé en París. Claro. ¿Tú te imaginas? Claro, por eso el esfuerzo del trabajo. Por eso yo siempre aconsejo a mis amigos jóvenes y a mucha gente que me escribe, me dice, quiero entrar a la tele. Y le pregunto, ¿para qué quieres entrar a la tele? ¿Qué quieres hacer en la tele? Porque si quieres tener dinero, puedes trabajar donde sea y sacarte la mugre y también puedes tener ese dinero.